pasada esa cuestión. Oh, fue más ahora, muchacho. ¿Ahora? Marejano. Las camas y sus tapas yacen desparramadas a medio asomar en la laguna tuerta que dejó el maremoto. Las casas están sumergidas y los enseres de más de 200 inmuebles de la poza sur de los Ojos de Mar flotan a la deriva anunciando la tragedia. Varios vehículos reciben estoicos el embate final del oleaje asesino que sucedió al terremoto del 27 de febrero. A la hora que registramos el desastre, Avenida La Playa sucumbió ante la feroz marejada. El actuar errático de algunos sobrevivientes habla del trauma alojado en quienes vieron venir toda la fuerza del mar. En este lugar, el tsunami se llevó las vidas de Ana Astorga Llanos, David Yáñez Muñoz, Adán Castro Farías, Victoria Vázquez Vázquez y Avelina Quirós Acevedo. Ese es el conteo oficial, ya que aún no se puede descartar que más personas hayan perecido en la devastación causada por el maremoto en los Ojos de Mar de Llolleo. La mañana del sábado 27 de febrero, en este sitio todo era desolación. Bueno, estábamos durmiendo y de repente vino el remesón, nos pilló a todos durmiendo y salimos arrancando hacia el cerro, que nos decían que fuéramos, por si acaso había tsunami, y saliéramos todos. Abandonáramos las cabañas y bueno, salimos todos y salía gente en la noche, todo copado para arriba, y estamos bien, nosotros estamos bien. Lamentablemente los enseres se perdieron todo. Además que tenemos el auto ahí, que me prestaron el auto para venir a la playa y se quedó ahí en el agua. Pero vamos a ver si lo podemos sacar. La casa prácticamente mi hermana no sufrió poco daño, pero los demás todo se fue abajo. Se lo llevó la ola prácticamente. En el momento que empezó a temblar empezamos a sacarla. Dijimos, no hay que salir de aquí porque nos movíamos para todos lados. Realmente sufrimos. Y llegamos, tomamos la camioneta y salimos de ahí. Porque normalmente pasa esto, que se sube la mar. ¿Vieron personas heridas? No, porque todo está en pie todavía. Si se movía, se movía, pero todos cansamos de salir. Las cenizas llevan atrás, la cabaña vieja, nosotros las armamos todas esas, la hicimos nueva. Trajimos todos los enseres, compramos para hacer camarote, comprar cama, comprar todas las cosas. Y ahora el terremoto nos llega a todos, está el auto que está ahí, hay que sacarlo. Pero hemos perdido de todo, televisor, refrigerador, 8 camas, lámpara. Bueno, son cosas que la vida nos enseña que todo se puede, lo que vale más es la vida. Lo más se puede recuperar a pesar de los años que tenemos ya, pero todo se puede recuperar. En la Playa Grande el mar se tragó al cartagenino Alberto Puyol Santana. Sus restos aparecieron el sábado por la tarde junto a otro cuerpo en la Playa Chica. La fuerza de las olas también destruyó un parque de diversiones que se había instalado por la temporada en el sector sur de la Playa Chica de Cartagena. Como en las otras zonas, el relato de quienes vieron lo que pasó en el balneario popular es sencillamente estremecedor. Bueno, el mar se recogió lo que más pudo para dentro. Y de ahí, después que nosotros miramos, venía para dentro saliendo el mar para afuera. Y aquí llegó hasta la altura de terraza. A la altura de terraza ya no se podía hacer ni una cosa. ¿Son pérdidas totales? Es pérdida total, el parque que está perdiendo plata. Parque de los Morales.
¿Arrancó la gente que la hora de esa? No, si no podía ver nadie, no, nadie. Nosotros todos vamos porque estamos aquí de noche, ¿no? Según los reportes oficiales, a las 4 de la madrugada con 8 minutos del sábado 27 de febrero, el mar desató toda su furia con las costas de San Antonio. Apenas 34 minutos luego del terremoto de 8,3 grados en la escala de Richter, las olas comenzaron a asolar a las construcciones del litoral central. Al sur de Santo Domingo, en el sector de Mostazal, las olas arrastraron a Sergio Ríos, que murió luchando con el feroz oleaje. El daño causado por el tsunami en la pequeña caleta de Mostazal también fue registrado por uno de nuestros equipos. Aquí los relatos dan cuenta de la pesadilla que vivieron quienes sufrieron el embate de las gigantescas olas. La ola no llegó así de frente. ¿Ya? Llegó como, venía como por el costado, como así para acá. ¿Como del sur hacia acá? Sí, ¿ya? Venía como así. Se chocó ahí, uh-huh. y ahí bajó toda la fuerza, bajó por aquí para allá. Perfecto. Y arrasó con todo. Con todo, claro. Continuamos caminando y vemos el estado en que prácticamente quedó arrasado. Por ejemplo, tenemos acá viviendas que prácticamente desaparecieron tras el maremoto, el tsunami que afectó a este pueblo costero de la comuna de Santo Domingo. Unas casas que estaban más atrás se salvaron un poco, producto de que seguramente la ola pasó en esta dirección. Y quizás contarles que un bote de fibra que estaba en este lugar quedó bastante más adentro, incluso de aquí no lo podemos apreciar. En San Antonio, la infraestructura portuaria salvó a la ciudad de una tragedia mayor. Y a pesar de las barreras que representan el Molo Sur, el Espigón y el Molito, la marea de todas maneras entró con fuerza a la bahía, donde más de 30 embarcaciones fueron destruidas. En Puertecito, los daños a las naves y a la infraestructura causaron pérdidas millonarias. 7 muertos en total dejó el tsunami, 5 de ellos devorados por el mar en el camping de Yoyeo. En lengua indígena, el vocablo yoyeo significa algo así como lugar ideal para la pesca, pero ahora fue el mar el que salió a pescar y sin remordimientos arrasó con olas gigantes un vasto terreno. Según los sobrevivientes, las olas oscilaban entre los 10 y los 20 metros. El mar, ese malcriado que de tanta adulación se volvió caprichoso, ese mar que de puro salvaje e indomable barrió con sus olas las costas de Chile. El mar, ese gigante vecino que por una noche se salió de sus fronteras y con su manto asesino paseó por nuestras costas. El mar que tranquilo se baña en el himno nacional y que, empujado por la fuerza de un cataclismo, se sacudió por cada metro de nuestras playas, dejando a su paso la desolación y muerte que solo la naturaleza con toda su furia puede causar. Si el infierno tiene una orquesta, seguro suena como rugía el mar la madrugada del 27 de febrero.